y eso es lo más importante. Sería difícil imaginar nuestra vida sin Internet. Para muchos resultaría imposible. El acceso a la red lo tenemos siempre a mano a través de smartphones y de tabletas y está cambiando nuestra forma de relacionarnos con estos dispositivos. De todo ello se habla hoy en Bilbao en el encuentro SERPA Summit. El mundo en nuestro smartphone o tableta, nuestra vida real enlazada con la realidad virtual de Internet. El encuentro Sherpa Summit, que se celebra en el Palacio de Euskalduna de Bilbao, es una ventana al futuro. Un futuro en el que, por ejemplo, podríamos prescindir del dinero en metálico. Este es un dispositivo de pago de PayPal. Se introduce la tarjeta de crédito, marcas el PIN y utilizas el teléfono como terminal. Todo el mundo puede tener uno. Lo llevas en el bolsillo y no necesitas dinero en metálico. En este encuentro participan representantes de empresas como PayPal, Mozilla o Apple. Conocen mejor que nadie las posibilidades que nos ofrece la red. Pero no pensemos solo en sofisticadas aplicaciones o productos de coste elevado. También se trata de democratizar cada vez más el acceso a Internet. Es un terminal barato, son 90 euros libre, por lo tanto es muy bajo en comparativa con otros sistemas. Y bueno, pues eso, tenemos todo lo que tiene un smartphone actual, pero dirigido a mercados emergentes, sobre todo a Latinoamérica. Sherpa Summit es una iniciativa del emprendedor vasco Xavier Uribe Echevarría. Toma su nombre de la aplicación que ha creado para comunicarnos con los dispositivos móviles de forma natural. ¿A qué hora juega el Atleti? Y tiene que ir a Internet, coger el dato y devolvérnoslo. Cada vez el ordenador será más inteligente y se adaptará más al lenguaje humano y ya llegará un momento que le hablemos como una persona y que encima, pues bueno, sepa reconocer gestos y sepa reconocer, pues como si fuera una persona. Lo veíamos en el coche fantástico y nos parecía algo imposible, pero aquí en el Sherpa Summit hemos comprobado que la interacción con nuestros dispositivos es ya una realidad y que el futuro va por este camino. Vamos con más cosas.